Saludos queridos colegas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Refricerca y en esta oportunidad les quiero presentar esta adaptación que hemos realizado a esta tarjeta electrónica de una lavadora LG Inverter carga superior, la cual presentó la falla de mal funcionamiento en la bomba de desagüe, recordando que este modelo de tarjeta funciona con una bomba trifásica, una bomba BLDC. Aquí en este sector es donde teníamos al módulo IPM. Si podemos acercar un poco la cámara, observemos aquí que es donde se encontraba el módulo IPM. Esto sufrió un corto bastante severo. Lo hemos retirado, hemos quitado el módulo IPM de aquí de esta sección y hemos hecho un huequito aquí para aprovechar el corto que se había realizado y pasar el cable que vamos a utilizar para la alimentación de la nueva bomba que vamos a utilizar. Esta adaptación que hemos realizado ya usted puede estar viendo acá que tenemos un módulo Arduino, nano Arduino, y tenemos un pequeño módulo que hemos fabricado de relevador. La función que va a realizar este sistema es que va a tomar la señal de alimentación de la bomba BLDC, así como el módulo de la adaptación anterior que hicimos, que aquí les voy a dejar el acceso a este video para que lo repasen y vean cómo fue que se hizo la adaptación. Es exactamente igual, es lo mismo que hicimos en esta tarjeta de lavadora, solo que en vez de utilizar un SCR trifásico BLDC, utilizamos un módulo relevador a 12 voltios, con la finalidad de poder alimentar una bomba alterna, una bomba 120 voltios, no una bomba trifásica. Así que nosotros vamos a utilizar entonces la señal que viene desde el microcontrolador para alimentar ese pulso de entrada al Arduino, y el Arduino va a generar un pulso de salida en base a esa información y me va a alimentar a este relevador activándolo de tal forma que comience a funcionar la bomba alterna, la bomba de corriente o voltaje 120 voltios. Este módulo relevador está funcionando con un transistor, que aquí lo tenemos, un NPN, con su resistencia de base. Así que brevemente les explico, tenemos aquí en la configuración de este Arduino, negativo de entrada de alimentación, cable púrpura entrada de 5 voltios y este otro negativo que también va a alimentar al módulo relevador en el emisor del transistor. La base del transistor lleva una resistencia y de la resistencia pasamos al módulo Arduino, que en el pin de 5 va a enviar el pulso de 5 voltios para alimentar la base de este transistor, y cuando esos 5 voltios lleguen el transistor NPN me active al relevador. En el pin de 13 de este Arduino entra la señal, y ojo con esto, es una señal PWM, la señal que ingresa a este Arduino, que va a estar leyendo la información que envía el microcontrolador para alimentar el módulo IPM de la bomba original, de la bomba BLDC. Como ya no va a funcionar una bomba BLDC o no va a funcionar con el módulo IPM original, tomamos esa señal, que no es una señal constante y que no es un pulso de 5 voltios, sino es un pulso es un pulso alternado con una frecuencia específica, la tomamos, la recibimos y por medio de codificación que tiene ya el programa del Arduino, convertimos esa señal PWM en una señal constante de 5 voltios para poder activar la bomba de desagüe a través de este relevador 12 voltios a 10 amperios. Así que muchachones, esta es la adaptación. Aquí, como pueden ustedes observar, tenemos las conexiones, hemos tomado la señal negativo de este punto, el positivo de 12 voltios que va a alimentar al relevador, la salida de 5 voltios que es el púrpura que va a alimentar al módulo Arduino, y el pulsito que recibimos o que tomamos del microcontrolador que sale de este punto a través de este cablecito pequeñito, que es la señal PWM que recibe el módulo IPM original, pero como ya no está y lo vamos a usar para el relevador, entonces lo enviamos hasta el pin número de 13, ¿correcto? Ya posteriormente se hace la conexión alterna, ya como nosotros o ustedes pueden observar aquí, hemos tomado un punto de voltaje AC en esta sección, donde tenemos voltaje alterno, ese lo hemos llevado al común del relevador y el normalmente abierto
lo conectamos y lo enviamos a uno de los pines del conector de la bomba trifásica. Este conector va a quedar funcionando para una bomba alterna de 120 voltios y las salidas son en este conector y en este conector, los dos extremos. En los dos extremos va a salir los 120 voltios. Si vemos por la parte posterior, vean ustedes la conexión. Esta es la entrada que viene desde el pin normalmente abierto del relevador y este es el que viene directamente desde la señal alterna, ¿correcto? Entonces aquí en este punto ya tendríamos los 120 voltios. En el momento que el relevador active, por aquí ya saldrá el voltaje, ya lo que queda es que se haga la instalación correctamente en la bomba de desagüe que ya se va a colocar a 120 voltios, teniendo en consideración que las salidas para los 120 voltios va a ser en los cables de los extremos. ¿Correcto? Y de esa forma, muchachones, ya queda operativa o queda, mejor dicho, funcionando un dispositivo con Arduino, un módulo relevador para una bomba de 120 voltios, una bomba convencional, ¿correcto? Esto es lo que queríamos enseñarles. Vamos a hacer unas pruebas para que ustedes la observen y vean el correcto funcionamiento que presenta este equipo ahora trabajando con una bomba alterna. Bueno, muchachones, aquí como podemos observar, estamos ya con la lavadora para hacer la prueba de funcionamiento. Hemos colocado en el conector de la bomba de desagüe una bombilla de 15 watts para ver el funcionamiento a 120 voltios. Hemos colocado aquí un puente para el interruptor de la tapa. Así que ya está energizada. Podemos ver que el módulo Arduino ya está encendido. Así que vamos a darle al botón de power. Y vamos a colocarla a centrifugar para que la bomba de desagüe se active. Muy bien, allí. Vamos a ver aquí la bombita de desagüe cuando comience a funcionar. Va a encender la bombilla. Este video llega gracias al patrocinio de UTE Search. Esta es una compañía distribuidora de millones de componentes electrónicos a nivel mundial. Podrás encontrar los componentes electrónicos de las marcas más reconocidas del mundo y, por supuesto, componentes 100% originales. Nuestro centro de servicio realiza los pedidos con UTE Search y llegan a tiempo. Componentes bien embalados y bien protegidos para que lleguen en perfectas condiciones a tu centro de servicio. Así que si estás interesado y deseas adquirir cualquier componente electrónico, ubica UTE Source, la compañía líder número uno en distribución de componentes electrónicos a nivel mundial. La bombilla, damos inicio. Y observen ustedes que la bomba de desagüe ya empieza a funcionar. Está trabajando con la bombillita de 15 watts y el dispositivo funciona perfectamente. Tenemos al Arduino y al módulo relevador de 12 voltios que ustedes observan aquí trabajando directamente. Vean ustedes que hemos conectado donde va la bomba BLDC en los dos extremos los cablecitos de la bombilla que están simulando la bomba alterna. Ya en este momento va a comenzar a girar el tambor de la tina. Observen allí y comienza a centrifugar. En este estado ya la lavadora queda funcionando perfectamente con una adaptación para bombas de 120 voltios. Muy bien, muchachones, y después de haber visto el video de prueba y de funcionamiento para constatar que sí queda funcionando efectivamente este dispositivo, les recuerdo que si les gusta lo que hacemos en este canal, regálanos siempre una manito arriba, comenta y comparte y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el material y todo el contenido que tenemos para ti. Somos Reficerca, servicio técnico especializado en línea blanca. Muchas gracias.